Señores, ayer recibimos la visita de Francisca Lachapel, ustedes saben que está muy de moda, nuestra reina de la belleza latina, y aprovechamos para colarnos en su camerino, para conocer un poco más del nuevo rey dominicano, de su esposo, y veamos lo que sucedió, veanlo ahí. El rey de nuestra belleza latina es Rocky Lachapel, así que mi esposo aquí está, de mi amorcito. ¿Cuánto llevan de casados? Tenemos poquito, como 1 año y medio nada más. ¿Cómo se conocieron? Bueno, pues yo conocí a este señor a través de su madre, porque la conocí a ella primero mientras trabajaba en un supermercado vendiendo ollas, y luego me presentó este galán. Bueno, me lo metió por los ojos, la mamá, llévatela, esta muchachita es buena. Y ahí nos conocimos, nos hicimos amigos, nos enamoramos y nos casamos. Y cuéntame, ¿es celoso? Dile tú. ¿Eres celoso, Rocky? Yo creo que de ahora en adelante sí. Un celoso pasivo. Lo que pasa es que él entiende y él sabe lo que yo quiero y lo que me gusta. Y cuando yo vine para acá, la decisión fue en conjunto. O sea que él está claro que ese es mi trabajo y él lo respeta. Y aunque le pique un poquito, él entiende que estoy trabajando, mi amor. ¿Y qué fue lo que te enamoró de ella? Su carisma. ¿En un futuro piensan tener hijos? Yes. ¿Sí? ¿Cuántos quisieran tener? 3 niñas. ¿3 niñas? Sí, él quiere niña y yo también. Una bendición y vamos a pedir esto con un besito. Bueno, pues... qué bonita pareja y muchos éxitos para nuestra nueva reina, nuestra belleza latina, la verdad que... Oye, a esa parejita se le quemó el arroz. No, se le ha quemado el arroz, Chepequín. A ti se te va a quemar el arroz más adelante aquí en Despierta América.